Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día vamos a hacer un tremendo plato, tremenda preparación desde mi segunda casa, acá del Res. Vamos a hacer una preparación ideal para acompañar, picar con amigos, jugar, ver un partido o lo que tú quieras. Y para eso hoy día no estoy solo, estoy con un tremendo amigo que me vino a acompañar hoy día de meter manos a la masa. Tengo yo ayudante de cocina. Pase, pase. ¿Cómo está, amigo mío? Profe, gracias por venir, mi perro. ¿Cómo estamos? Bien, siempre bien, siempre bien. Oye, qué placer estar aquí. Primera vez que vengo a cocinar con usted aquí a su nueva casa. Oye, me tiene impresionado, ¿no? Con puta, la cámara, espectáculo. Parece HBO esta cuestión. Sí, ¿no? Sí, es la idea, es la idea. Sacar bonito material, darle obviamente a Cristian ahí, que tiene todos los equipos, gracias. Ay, y disfrutar, po. Y hoy día vamos a hacer una maravilla, profe. ¿Qué voy a cocinar, mister? Chancha, siempre una chanchadita, friturita, sexy, siempre, siempre. Mira, tenemos tortillitas de maíz, estos se van a transformar en nachos. Ya. Fritos, obviamente por nosotros, claro, es mejor, es más crunchy ese nachito. Y para un buen nacho vamos a hacer una salsa de quesos. Vamos, tengo acá unos porotitos y tengo un tremendo beef criollo. ¡Ay, qué rico! ¿Tú, carnecita? Sí, carnecita. Eso lo conozco. ¿Lo conoces? Muy bien. Sí. De los chicos de corte criollo, tremendo corte. Así que vamos a trabajar con el beef, vamos a hacer una carnecita molida con porotitos, bien asada, tomatito, harto picante, como salsita de queso. Onda mexicana esto. Sí. Y rematamos con un guacamole. Guacamole. Así que viene tremenda preparación. ¿Hay que tomarse una aspirina para evitar infarto? Nada, no seas nena, weón. ¿No se estoy inmune al picante? ¿Y eso que tiene ahí qué? ¿Una heladita? Que se le está echando el ojo hace rato ya, ¿eh? ¿Qué te está sediento el profe, está sediento el profe. Pero bueno, una lager para empezar el día, weón. Y la cocina, amigo mío. Oye, qué coincidencia también la... No, una buena cervecita ahí. Para atenderlo. Sí, pues para atenderlo como Dios manda. Pero no se lo gusta, mister, ¿eh? Así parece, así parece. Quiere que se le mande una espumita. Jajaja. Esa weá es genética, weón. Amigo mío, salud. Gracias por la invitación, ¿eh? Chicos, salud. Y bueno, no nos queda más que manos a la masa y a cocinar. Vamos, a freír. Acompáñennos, vamos. Bueno, amigos, lo primero es la carne. Profe, venga a ayudarme, por favor. Aquí estoy, listo para ayudar. Como siempre, mira, un buen guachalomito de corte criollo, un beef criollo. Oh, que... esa es la mejor parte del guachalomo. Esa es la mejor parte, es la mejor. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente grasita, tú sabes que sin grasa no hay gracia. No. Así que, bueno, ni menos por la preparación de estas, bueno, así que hay que hacerlo. Yo voy a trozar esto y lo voy a invitar a usted que... ¿A moler? A moler. Oye, que... Sí, por supuesto, un clásico. Años, lo tengo bien cuidadito, afiladito. Póngala así, porque esto con el rey. Puta la weá. Tiene grabado por los dos lados, pues bueno. Y bueno, vamos aquí a usar su juguete de día. Y venía este mínimo que. Mínimo. Mínimo, ¿no, profe? Bueno, el jabón está como un bisturí este, weón. Oye, ese tiene buena grasita, ¿eh? Sí, como tiene que ser, pues. Sin grasita no, casi. No, es que a mí me. Como que me siento mal cuando no tiene grasita la weá. No, pero es parte del sabor de todas las cosas. La carne bien fría, vi que la tenía en el freezer. Sí, bien fría, ¿no? Es un tips. O sea, tiene que estar bien fría para que pueda moler bien en la pase bien por la moledora de carne. Y la vamos a cortar en pedacitos bien chiquititos. Para que la máquina no sobreexija, porque no es de uso industrial, entonces no. Es más domiciliario. Es de esas que uno pilla ahí en cualquier lado. Sí. Pero, weón. Bueno, funcionan bien, ¿eh? Maravilloso, para lo que uno necesita, weón, bueno, de verdad. Además, que no son muy caras, hoy en día hay harta oferta. Hay harta oferta, no son caras, tienen todo lo que necesitáis. Para hacer esto, hamburguesita. De hecho, lo que quiero empezar a hacer, que quiero decirle al cojo campo, que venga a cocinar, voy a hacer embutidos con él. No, con esta. ¿Te acordás? ¿Sabes que hicimos la salchicha gigante? Ay, casi me toqué. Ajá, coche tu madre. Oye, weón. Fue una barbaridad. Yo creo que eran más de 2 kilos, weón. No, y su pichanga que me hizo como 3 kilos, weón. Oye, podríamos hacer otra vez una de esas jugaditas. Pero si esto más o menos lo mismo. O sea, si querés le meto color, weón, te hago una weá de 3 kilos y a ver si te la comís, pues, weón. No, hoy día es disfrutar. No, hoy día es disfrutar. Pero podríamos retomar eso entre canales, weón, ¿eh? Es entretenido y didáctico. Y bueno, para la salud también. Siempre. Hay que empezar a mover la raja si para poder comer así. Oye, ¿le mandamos entonces? ¿No le mandamos? A ver. Oye, hay que prender las zapatillas. Claro, ¿verdad? Préndelo, con el botón acá. Ándale nomás, profe, ahí con ganas. Vamos. La tiene limpia, supongo, o si no, no, está limpiecita. Ah, ya, perfecto. Ya con el dedo nomás, weón, que va a salir muy blanquita si mete su dedo usted. Harta grasita. ¿De la buena, sí? De la A5. Sí, cobertura. De la A5, ¿no? Así dicen las malas lenguas, weón. Mándale nomás, profe. Ahí
Resulta que sale bonita, ¿ah? Sale hermosa y la gracia. Un buen grano, no tan molida. No, grano grande, no tan molida, si tenga textura. Claro, y aparte, sabes qué mierda estás moliendo y qué mierda estás comiendo, weón. Sí. Mucho mejor esto que comprar una carne molida que no tenía ni idea qué weón. Sí. Perfecto. Listo. La primera parte, la más difícil, que era moler carne, está lista. Difícil. Ahora, vamos a picar cebollita. ¿Ya? ¿Lo ayudo? Bueno, wow. Usted es mi ayudante de cocina. Seguimos a tomarlo. Vamos a desmontar el tiro de esta pieza. Este weón se fue a atender en mesa. Puta, un rockstar, weón. Le pide una foto cada dos segundos. Así que yo, para sorprenderlo, le voy a picar la cebollita mientras, ¿eh? Porque cuando llegue, diga que me gané los porotos, weón, ¿o no? Ya, ahí tenemos la cebolla. ¿Sabéis que si queréis que piquemos alguna otra cuesta, no? Y bueno, profe, muchas gracias por picar la cebollita, adelantar la pega. Mientras usted está ahí... Leciendo, siempre, usted sabe. Y bueno, ahora vamos a empezar, amigo mío, a hacer lo que es la base de nuestro... Es como un chili. Es un chili al final del día. ¿Con su boxito? Sí, por supuesto, mira qué lindo. Toquetito el hueón. Fueguito. Grabadito, hermoso. Lo primero, vamos a partir con la base del sofrito, que va a ser... Aceite infaltable, materia grasa, neutro, vegetal nomás, que tengas en tu casa. ¿No puede ser manteca? Sería más sabrosito que manteca, sé que quieres que te diga, pero bueno. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Si tuvieras mantequita, un chanchito, ideal. Ahora, la cebollita picada del profe, picada toda para adentro. A la bruta nomás. Ninguno, los dos es chef aquí. Somos los Alvarito, dos. El único que se puede dar es el lujo de... Sí. Pues un poco solo Alvarito. Sí, cocinero. Sí. Es el único de fondo estudiado en toda esta wea. Y mientras esto empieza, vamos al tiro a ponerle sal. Para que transpire el maricón, weón, y nos afloje y acelere la pega. Por ahí. Que agarre candela. Sí, que agarre candela. Ya nos está hablando la cocina, ya nos está hablando. Ya nos conversa el hueco de a poquito, que es la idea. Esto va con hartas cositas, harto sabor. Obviamente ajo. Hoy día vamos a usar ajito granulado que... El del flojo. Pero al final es igual, bueno. Sí, esto se rehidrata y agarra harto sazón, harto saborcito, que es maravilloso. Le vamos a mandar pimienta, un mix de pimientas. ¿Pimienta negra? Sí, aquí hay un mix, pimienta blanca, negra, de Jamaica también. Recién molida, eso es lo importante. Sí, recién molida, como diría el pimienta. Más saborcito, porque de verdad cambia. Es que tiene mucho más sabor. Mucho más aroma. Por ejemplo, cuando yo lo uso para hacer wrap, yo prefiero que sea el otro, porque si no queda muy fuerte. Dale, dale. Al final prefiero este porque da más... Da más aroma y más sabor, pues esa es la wea. Páprica. Ok. Esa va a ser como dos cucharaditas sopera. Esa da sobre todo colorcito. Mucho color. Vamos a dejar que esto transpire un poquito más, que reduzca un poco más, y ahí recién vamos con toda nuestra carne. Ya, profe, esto transpiró bastante, así que ahora toda nuestra carnecita a dorar. Qué rico. Que empiece a agarrar colorcitos, sabores de todo lo que tenemos acá. Se empieza a mezclar y en este punto, profe, yo le voy a pedir ayuda. ¿A picar cositas? Los ajicitos, los pimentones en cuadrito, porfa. Los ajicitos en rodajitos. Dos ají amarillo. Dos cachocabras vamos a mandar. Y un pedacito de pimiento verde y un pedacito Y para más humo y picante le vamos a mandar merquén. No pillé jalapeño, pero pillé estos huevos encurtidos que también andan bastante bien. Con eso vamos a tener la base de todo el picante de nuestra preparación. Esta weá tener ayudante de cocina es maravilloso, weón. Ahora, mientras tú sigues con eso, yo le voy a mandar salsa inglesa, que básicamente va a potenciar el sabor a la carne. El toque coqueto, que va a ser una de las primeras partes de humo y picante. Esto es jalapeño encurtido, también por dentro, tal cual. Que empiece a botar y a agarrar saborcito esta cosa. Le voy a mandar todo lo que estás picando y yo voy a ir a colar esto. Aquí yo pillé estos porotitos, pero están con líquido. Yo no los quiero con líquido, los quiero colar. Así que... Esto con semilla, ¿cierto? A cagar, pichicho, que pique nomás. No eres buen inmune al picante, no, vos, weón. No. Preocupa su color. Cosas que pasan, profe. Así que yo voy a colar esto y usted mande nomás para adentro todo lo que tengáis.
se tienen de trabajador hoy día. La ayudante cocina. Ahora nos vamos con nuestros chiles, los porotos. Qué buena mezcla. Ni cuánto aroma viene saliendo de aquí, profe. Espectacular. Ya, tengo listo esto. ¿Lo mando nomás? Mándale nomás. Aquí, a cagar pichicho. Póngale. Eso también nos va a dar mucho color. Color y picor. Y picor, que es la idea. Que si no pica, no tiene gracia esta cosa. Nos van a rotar. Mire, profe, ya tenemos esto bien revuelto. Mira los colores. ¿Cómo huele? Mira, se siente el aroma, se siente un pelito. Mira cómo huele. Se siente un pelito picante. A ver, te sabe. Voy a mandar una pizca más de sal. Oye, pero eso nos va a dar como para 5 platos de esto, ¿no? No querías un reto, güey. No sé si les gusta hacerse reto, próxima vez, ¿eh? Sí. Tomatito. Pues, si quieres, puedes agarrar los tomatitos que tengas tú en tu casa, escalfarlos tú, que es pelarlos. ¿Puede ser crudo? Crudo, da igual. ¿O estos que son en conserva? Sí. Yo los uso harto, son a mí me gustan harto, los encuentro muy buenos. Le voy a poner un poquito también de su líquido. Un tantito. Yo los uso harto para hacer la salsa de la pizza. Salsa de pizza, salsa de para la lasaña, me gusta. Con una boloñesa anda maravilloso con una lasaña esta buena. Y ahí eso se funde solo. Estos casi se desarman solo. Eso, ¿ven? No es fino, profe. Caldo de carne. Si lo vi delante sirviéndole en la cajita, y dije, te está tomando un gato, ¿qué está haciendo usted? No, un caldito de vacuno. Ah, le puso harto, lo tiene que reducir ahora, ¿no? Y ahora esto se va a fuego lento. Y se deja que se reduzca y la clave va a ser que cuando nosotros le pasemos la cuchara se alcance a quedar separadito un poco y no se y se junte más lento. Tiempo de cocción entre media hora y 40 minutos. Sin tapa para que reduzca. Sí, sin tapa para que reduzca, esa es la idea, efectivamente. Así que primera parte lista. Qué maravilla. Y mire, profe, ¿cómo va esa cosa hermosa? Oye, mira, va espectacular. Yo creo que está en 5 minutos, ¿no? 5 días que sigue, ya fuego bajo nomás, ¿eh? Qué sexy se ve. Y yo sé que usted ya lo probó. Sí. Me voy el pancito recién, pancito de mantequilla que tienen acá. Hermoso. ¿Cómo está de sabor? Exquisito. Está un picor excelente, no muy fuerte, pero persistente. ¡Ah, maravilloso! Logrado el objetivo. Entonces, mientras termina eso, le voy a pedir que usted me ayude con los quesitos. ¿Ya? Lo veo que los tiene ahí. Porque voy a empezar a hacer la base de nuestra salsa de queso. Vale, nomás. ¿Y la corto en cubitos, nomás? Córtalo en cubitos chicos, pero córtate como la mitad de cada queso. Ah, ok. Si no va a ser mucho. Si no va a ser mucho. Se vamos a partir con mantequilla. Un roux, digamos. Básicamente, vamos a hacer un roux. Que va a ser la base. A ver, aquí este, ¿por qué queso sería este? Eso es un mantecoso. ¿Este? Mozzarella. Mozzarella, no del pino. Pero mozzarella. Ese es un cheddar. Y por acá tengo un Filadelfia. O sea, es un 4 quesos. 4 quesos, correcto. Y acá al tiro va nuestra harina. Y empezamos. Oh, ¿ves? Ya dejé la caca. ¿Ves, profe? Usted me invocó, weón. Bueno, me invocó que deje la zorra. Yo lo conozco, weón. ¿No? Años cocinando, weón. Años jugueando. Dios mío, weón. Que no haya ningún weón cuerdo en mi círculo de amigos. ¿Cómo conoce el cuchillo, profesora? Bueno. Y ahora vamos con leche. Debería ser leche caliente, pero le vamos a mandar leche fría, bien revuelto, no Oye, pasa nada. Yo he escuchado que si eso está caliente, la leche tiene que ser fría. ¿En serio? Y así no se hacen grumos. Lo he escuchado. Nunca lo he estado hablando, me lo comentaron un montón en un video. Ah, muy bien. Vamos a mandarle leche entonces. Enterita, como sea. Enterita, la magia del sur. Gracias. La magia del sur, weón. Bueno. Ay, que te estás pisando con un weón. No. Ojalá. De culón, por favor, este le pone mantequilla a todo, weón. ¿Qué es eso, mantequilla a toda la weón? Bueno, aquí tienen un gran nombre, ¿no? Sí. ¿Campaña para que culón es especialmente bueno? ¿Campaña? ¿Hagamos campaña? ¡Ya! Vamos. Y si no se hacen grumos, tenemos técnica. Da poquito, eso es lo otro que yo sé. Parece que efectivamente no se hicieron grumos. Sí, bueno. Muchas gracias a los que dejaron los comentarios. Gracias. Se las mandaron, cabrón. Nueva técnica, secretos del profe.
Y de hecho, antes de crear hervor, podemos mandarle un poco de este mantecoso. O sea, este mantecoso, debe ser de este queso tipo de Filadelfia. Por ahí. Empezar al tiro a que vaya agarrando sabores y colores. Una rica salsa de cuatro quesos. ¿Cómo va eso, profe? Perfecto. Mira, ya está pesando bastante, ¿eh? Pero muy bien, aún le falta un poco. Está así de líquido, nos va a ablandar todos los nachos. Efectivamente, tiene que ser un poco más espeso. Totopos se le llaman. Los totopos. Y hoy día lo vamos a tratar de hacer lo más natural posible. De tortilla de maíz, como te dije al comienzo. El nacho, la tortilla de maíz frita, el totopo. Les gusta la fritura a estos mexicanos, igual bueno. Me encanta. Profesor, saludcita. Muchachos, saludcita. Ya, usted me dice nomás. Ya, vámonos. Empieza. Que funda primero esta wea. Mándale el Cheers Green por el color. Eso, ahí va. Ya, esperemos aquí a que funda todo y ahí le seguimos poniendo quesos. Bueno, ya que abusé mucho el profe, me toca trabajar un poco, bueno, vamos a hacer el guacamole. Dos paltitas maduras y vamos. Y a mí siempre me ha gustado llevarnos al tiro con el tenedor un poquito y como que ya queda al tiro medio molido. ¿Ven? Ya se conservamos su textura de palta. Harta paltita para el guacamole. Ya, palta lista. Un tomate. Este yo lo tengo lavado. Y lo vamos a picar en cuadritos finamente. Vamos, yo creo que con media cebolla picadita finamente también estoy más que sobrado, cariño. Y vamos. Por ahí estamos, con esa cantidad más que suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Están más secos que... Juguito de limón. Tiene que tener ese toque fresco. Un poco de sal. Y pimienta también. Así que aquí tengo cilantrito lavado. Por ahí está. Un vaso de cilantrito. Y chicos, para rematar, un chorrito de oliva. Por ahí está. Quedaría listo nuestro guacamole para acompañar nuestro chile con carne, nachos, salsa de queso. Maravilloso. Ahora vamos a freír los totopos o nachos y estamos. Ahora va la parte más sexy de los nachos, la fritura. Fritura profunda, que nada, de a poquito. Esta, si tienen la tortilla más grande, la cortan en cuatro. Sí. Este es el nacho triangular típico. Estas son chiquititas, así que... Vamos a hacer un nachito express. ¿Cuánto rato? No, una pasadita, que queden crocantes y doraditas. El aceite va saliendo, ¿no? Y las vamos a ir dando vuelta también para que se hagan parejita por su lado. ¿Aceite, mister? 180 grados. Oye, mira cómo... Como agarran pinta, ¿eh? Sí, de poquito, de poquito. Y aceite profundo, que nada en las yeguas. Aquí está la salsa de queso lista. Puede poner aluminio para que no se fríe. Sí, correcto. Ahí igual podemos darle un calentoncito, sí, después. Esto va a dejar que se dore, que quede crunchy y la sacamos a escurrir al ladito. Ese está casi, casi. Sí, 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 sí. Ahí ya por fin está agarrando la textura que queríamos. Más espesita. Qué maravilla, ¿eh? Y este es el verdadero nacho, porque la tortilla de maíz frita al final. Claro. Porque van... Totopos. Los totopos. Claro que el original creo que lo hacen desde crudo, me parece. Habría que revisar. Mexicano. Por favor, comenten. Comenten, nos corrijan, así nos estamos equivocando. Y si la cagamos, digan también. ¡Oh! ¡Oh, Oscar me va a salir de agarrón de puteadas, weón! ¿Qué hicieron los weones chilenos de mierda? Ella, rejita. Y vamos. Escurramos. Que bote todo el aceite posible. Y mira. Las enseñanzas de Alvarito son estas. Sí. Es que quedan bacanas porque le entra aire por el lado. Sí, no quedan. No se humedecen. Sí, exacto. Le mete el dedo en todo el aceite, weón. Ahora no pasa nada, profe. No pasa nada, ¿eh?
de la mano en la tengo caliente, no sé qué, bueno. Ah, pero bueno, la grasita, tú sabes que no deje. Ya se los grasos, ya. Bueno, profe, tenemos todo listo. Terminamos de freír, tenemos nuestro chile con carne, salsa cuatro quesos y el guacamole listo. Todo perfecto. Nuestra. A ver, agarra la mitad. ¡Opa! Ya, ponete bueno que ahora sí que me dio hambre. ¡Eh, profe! ¡Ay, me dio un hambre, viste! ¡Nos queda solo armar! Se quedaron coquetitas, weón. Si vean cómo suenan, mira. ¡Ay, qué belleza! Ya, vamos a armar esto. Oye, quedaron coquetitos redondos, ¿ah? Nunca había visto tantos por redondos, pero. O sea, siempre hay una primera vez para todas estas cosas. Todo su estilo, ¿ah? Todo su estilo. Y ahora está bueno para sacar más cantidades sin que se te quiebren. Los triangulares, como que. Tienden a partirse. Sí, pues. Mira, vamos a dejar. Creo que acabas de inventar el nuevo totopo. Ya. No le pongas tanto color que nos van a linchar los mexicanos, weón. Pero bueno, ellos tienen que entender que es lo que teníamos, ¿no? Sí, no, pero bien. Mira, vamos a dejar. Esa cunita al medio. Eso. Para que usted me ayude. Carne, ¿no? Carne, mándele. Eso, con ganas, mándele nomás. Qué belleza, qué exceso, weón. Tremendo plato. ¿Está para desafíarte, ah? Sí, te lo hago. Una hora. Ya, ahí está. Y nos falta el sello o el broche de oro. Ay, ese es el sello del mister. Que churré. Oh, cosa más buena. Y miren, chicos. Con el guacamolito al lado. Nachos con chile, con carne, salsa de queso y guacamole. ¿A la mesa, güey? Vamos a comer, vamos a comer. Y bueno, amigos, ese fue el video de esta semana. Oh, ¿cómo que ese fue el video? Falta más. Aún no termina el video, pero suscríbanse, pinchen la guayita, comenten. Espero que les haya gustado la preparación. Nuestros amigos mexicanos, díganos si quedó buena o no. Díganos nomás, háganos. Háganos mierda si tal es parte del show. Pero yo lo veo, hoy tengo una cara de mandarle el trascón, ¿no? ¿Quería atacar? ¿Se puede? Sí, ataca nomás, weón. ¿Qué vamos a hacer? Con harta salsa. Mira. Yo aquí me voy al porky para variar. Miren esa belleza. Unos platitos y unas servilletas, ¿no? ¡Qué belleza! Y quedó muy bueno por lo demás. Mister, con queso y carne está extraordinario. Maravillosa, quedó muy bueno. Vegana ahora, a ver si me convence. Quedó bien buena también. Bueno. Maravilloso. Chicos, atrévanse a prepararla fácil. Si yo puedo, ustedes pueden. Mister, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ustedes por asistir. Fue un placer. Salud, chicos. Una bomba de aquella. Ahora a disfrutar y más rato no nos entran balas con esta web. Suscríbanse, no cuesta nada. Aquí ha llegado a 200.000. Salud, chicos. Gracias. Suscríbanse y vayan para allá también, ¿eh?